Es para mí no solamente un honor, sino grato recuerdo el hablar desde esta radio, Ariel, que para nosotros supone en nuestra lucha y en nuestra vida agitada un remanso no de paz, sino de verdadera amistad. Y es una coincidencia tan grata que aquella radio de los primeros tiempos, de nuestros primeros tiempos, que siempre se mantuvo a nuestro lado, defendiendo la causa de la justicia y de la libertad, por la que nosotros hemos derramado tanta y abundante sangre, esta radio era entonces dirigida por el doctor Luis Valle Berres, que actualmente el actual presidente del Consejo Nacional, con que todavía no hace mucho tiempo tuve la gratísima ocasión de almorzar en París y conversar y cambiar impresiones sobre tantos recuerdos comunes y sobre tantas aspiraciones que anhelos íntimos y también comunes. ¿Cómo he de poder olvidar lo que desde esta radio, y no solo desde esta radio, sino aquí, desde el Uruguay, se hizo por nosotros? Cuando peregrino en lucha por la libertad llegué a estas tierras, huyendo de una Europa en incendio, en lágrimas y en dolores, aquí, en este país, cambié yo de ciudadanía, es decir, recobré la mía propia, porque hasta entonces tuve que recorrer miles y miles de kilómetros, ocultando hasta el propio nombre, como si en aquellos tiempos de miseria, luchar por la libertad era indigno de un hombre civilizado. Pero este país que jamás cambió de criterios, y que fue noble y sigue siéndolo, me acogió y cómo, abriéndome no solo las puertas del corazón, sino incluso dándome toda alcurnia y distinción como yo jamás lo hubiese merecido. No ya recibido por vuestros altos magistrados, sino el propio Parlamento de esta noble república me recibió en su seno y allí pronuncié palabras de agradecimiento parecidas a las que hoy pronuncio desde esta radio. Por eso ahora, al dirigirme a mis compatriotas, a tantos vascos que vinieron aquí buscando medios de vida en una sierra hidalga y hospitalaria como esta es, les tengo que decir, no ya yo, cuánto y cuán grande es mi agradecimiento, no ya nosotros, que como colectividad tanto debemos, sino ellos, cuánto deben a esta tierra. Y no me hartaré de repetirles lo que aquí como en otras tierras, también hospitalarias y acogedoras, no sé si tanto como el Uruguay, pero siempre hidalgo. He repetido a mis compatriotas diciéndoles, sed siempre en la tierra que os ha acogido en esta forma el mejor de sus ciudadanos. Que vuestro agradecimiento sea vuestra conducta. Que seáis siempre el mejor entre los que os rodean. De tal forma que un día esta noble tierra el Uruguay puede decir, bendita la hora en que los emigrados vascos vinieron aquí. Bendita la hora en que acogimos a estos hombres que se han sabido hacer fortuna, que algunos y muchos de ellos, y ojalá todos la hicieran, han sabido también dar a esta tierra en reconocimiento lo mejor de su alma y el esfuerzo físico mejor de sus propios cuerpos. Es decir, ser los mejores de los ciudadanos, ser el mejor entre los que os rodean. Y esto no lo olvidéis, compatriotas vascos, porque tenemos tantos y tantos motivos de agradecimiento hacia este pueblo vamos a tener. Por eso, al recordar en un primer momento, después de poco tiempo, pues minutos, casi puedo decir, de mi llegada, otra vez a esta noble tierra del Uruguay, no he querido dejar de recordar estas coincidencias. Primero, que os hablo desde una radio amiga, pero amiga de la primera hora, amiga de los momentos de dolor y de dificultad,
Seguro hemos tenido muchos amigos en el mundo y los vamos teniendo. Pero aquellos de la primera hora, esos son los amigos imborrables y se quedan para siempre. Estoy en el Uruguay. Tierra noble. Hidalga, que me recibió a mí, por eso lo de menos, os ha recibido a vosotros. Nos ha recibido a nosotros como pueblo. Y nos sigue estimando. Y el ser vasco aquí tiene su acusatorio. Pues bien, seamos ser dignos de esta recepción que debemos a esta tierra noble. Esta es mi recomendación y también mi agradecimiento a estos amigos de la radio que con tanto afecto vuelven otra vez a recibirme y decirles que un día llegará en que el árbol de Guernica cubrirá tierra en libertad. Y en ese día todos nuestros amigos de todas estas nobles tierras de América y vosotros uruguayos a la cabeza tendréis cita con nuestro destino de libertad que estará allí en esta gran Guernica, a la cual dos palabras en nuestra lengua para los nuestros y para vosotros. Tenenga de berriz Uruguay. Berriz opatzen herri ontako edertasun eta bihotza. Berriz gaude hemen zure aurrian lagunek inguratur. Zelan ez etorri Uruguayera pozik. Zelan ez etorri herri on honetara bihotz zabalik. Horregatik jaunak, euskaldun maitiak, nerekin batera, zure etxetikan nerekin batea, esango gondu lontxe. Gora Uruguai, herri alai, zanoblea. Gora Uruguai betiko, eta jaingoak emondeila, zori ontasuna, eta bizi nago erra.